aquest programa. Ai, música i revetlla tot junt. I també un artista protagonista d'aquest programa sempre, del món musical, que és Raquel Brandia. Molt bon dia. Molt bon dia, com esteu? Molt bon dia, Raquel. Feliços de rebre't un dia més. I avui ens portes una proposta, vens molt ben acompanyada. Sí, avui vinc molt ben acompanyada. I feia temps que no parlava d'artistes emergents. I avui porto aquí una persona en directe, aquí en físic, Baldo. Com estàs? Bon dia. Com esteu? Benvingut al programa. Avui música de revetlla, però per tot tipus de públic i per passar una bona estona, no? I tant, i tant, i tant, i tant. Bueno, jo per començar l'entrevista, Baldo, m'agradaria saber qui és Baldo. Com et definiries? Pues yo soy una persona muy petarda y pues soy una persona que me gusta mucho llamar la atención, como ustedes pueden comprobar. Claro, tenéis aquí dos teles que no paro de mirarme. Y bueno, pues precisamente el disco que tienes en la mano habla un poco del egocentrismo y de lo bueno que es quererse a uno mismo también. Y todo el proceso que requiere pues llegar a ser, intentar ser reconocido en esta industria que es bastante compleja y tú bien lo sabrás. Sí, es bastante bueno. Sí, sí. Aparte es que me ha hecho mucha gracia que digas lo del egocentrismo. Justo saqué un disco que se llama Narcisista, que habla de una cosa similar, ¿no? Es que vamos a ser amigos. Es que vamos a ser amigos, es verdad. Sí, sí, completamente. En este disco hay una canción que dedicas a Barcelona. Sí, hay una canción que dedico a Barcelona porque Barcelona siempre ha sido un lugar que me encanta. Bueno, yo soy mallorquín, para la gente que no lo sepa. Y Barcelona siempre ha sido algo que, pues la ciudad que siempre me marcaba. Creo que a todos los mallorquines como que nos marca bastante Barcelona. Porque, pues no sé, es como lo grande, es lo que tienes cerca, porque literalmente son 20 minutos de avión, o sea, es subir, bajar y ya estás aquí. Pero a mí me dio pues los primeros conciertos de Lady Gaga, como las primeras influencias que yo tenía, que como podéis comprobar, pues me gusta Lady Gaga. Entonces, tiraba mucho a las referencias y aprendí un poco a sentirme más libre, quizá en Barcelona. Y Barcelona es una canción, bueno, Barcelona is my California, es una canción que habla de lo bien que me siento. Y la escribí hace muchísimos años, pero salió en el disco, cuando volvía en un AVE de Barcelona a Sevilla, porque yo vivía en Sevilla, y fui a ver a Adele con mi madre. ¡Ay, qué maravilla! Para un San Jordi. ¡Qué maravilla! O sea, has venido, viniste ayer a Barcelona y hoy te quedas para la Ratbella de San Juan. Claro. ¿Qué harás hoy? Claro, ¿qué vas pues a hacer? Es complicado, porque con el COVID muy complicado. ¿Te regalamos un poquito? Por favor, claro. Vamos a repartir coca para todo el mundo. Esta es la mejor coca de Cataluña. Claro, porque esta coca premio. Yo la he descubierto hoy en el mercado. Va a ser claro. No, esta es la mejor, ¿eh? Esta, con todo esta cariño. No es de... O sea, a ver, yo te voy a decir... O sea, yo, mis respetos a Cataluña entera. Pero la coca de patata de Valldemossa. Sí. ¡Hombre! Una cosa, para que mastiques tranquilamente, que antes ya lo hemos aprendido con Antoni Bolinches. Vemos un vídeo, vemos Comic Sans de Baldo, y así acabamos de conocer también un poquito más al artista que tenemos invitado. Y ahora tú una mica coca, Raquel. Así es Comic Sans de Baldo. Quin temazo. Sí lo es, está mal que lo diga. Está mal que lo diga yo. Y aparte del disco que os he traído una sorpresita. ¡Ay! ¿Ah? Yo le he traído una carta a Raquel. ¡Uy! Una carta de amor. ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? No se sabe. ¡Ay, qué fuerte! Bueno, Baldo, voy a leerlo. Hay una cosa que te quiero decir. ¡Ostras! Me encanta. Raquel con un corazón. O sea, qué bonito. Espera, o sea, ahí se está descubriendo mi caligrafía, que es horrorosa. O sea, tengo la caligrafía más horrible del mundo. Pero la leo en directo, la leo aquí. La puedes leer si quieres. Oye, qué maravilla. A ver. Querida Raquel, te escribimos esta carta para decirte que ya está disponible nuestro single, se llama Comic Sans, y ya puedes escucharlo en plataformas digitales. Escúchame, que es que está en Comic Sans la letra. Que es lo más bonito de todo. Pero tienes como dos mensajes, uno de Ale, que no ha podido venir hoy, pobrecito. Ay, mío. Vale, y otro mío. Vale. O sea, Ale Baez me escribe, gracias por el apoyo a este tema al que tanto amor hemos puesto. Bueno, vamos a hablar un poquito de este Comic Sans, de cómo ha surgido la colaboración con Ale Baez, y cómo surgió la idea de hacer una canción que se titule Comic Sans, original, ¿eh? Pues mira, había una chica, esto es, la historia en verdad es un poco turbia, lo voy a decir. Había una chica que tenía un síndrome de esto de que como que tiene que dar lástima siempre, no sé cómo se llama ese síndrome. No es, bueno, hay un síndrome, entonces esa persona se inventó una enfermedad y para una persona que decía, pues no te creo, dame opciones, pues básicamente le contestó, o sea, ella le hizo un justificante del médico
escrito en Comic Sans. Y cuando yo contaba esa anécdota a mi amiga Andrea Salón, que me estaba viendo, y desde aquí le mando un besazo, le dije, ¿y lo has escrito en Comic Sans? Y ella se empezó a descojonar. Y a mí me hizo tanta gracia que dije... O sea, un día estaba en la ducha y me vino este estribillo a la cabeza y dije, pues, let's do it. Se lo comenté a Levi, que le estaba recién conociendo. Y desde entonces nos hemos hecho súper amigos y le quiero un montón y agradezco muchísimo que haya querido participar en este videoclip. ¡Qué guay, qué guay! A lo mejor hay gente que no acaba de entender el concepto Comic Sans, los que somos más de una generación un poco más jóvenes, ¿no? Hay un tema ahí con las letras, con lo bonito de una letra y con lo curioso de una letra. ¿Qué representa el Comic Sans? Pues mira, Comic Sans lo bueno que tiene es que tiene esa controversia, ¿no? Y a mí era una canción que me recuerda mucho al 2007. En concreto. Que el 2007 era la época de, en mi caso, las agendas de instituto, un poco todo eso, ¿no? Y también había, me recuerda mucho al colegio de verano, como que los colegios de verano siempre tenían el Comic Sans escrito para cualquier cosa. Y me llamaba mucho la atención y dije, pues le voy a hacer un tema, porque de hecho el contraste que Ale aportaba en la canción, cuando yo le escribía el estribillo y le cantaba el estribillo, me decía, Valdo, pero es que a mí me da la sensación de que tú dices, es que una carta en Comic Sans, en plan al crush, en plan, si te gusta bien, pero si no, no te preocupes porque te has escrito en Comic Sans, no te rayes. Y me gustó tanto la idea que él también me estaba dando con el tema, que dije, pues let's do it. Let's do it, totalmente. Como lema en la vida, ¿no? Hacer cosas, tomar acción. Sí, sí, sí. Y tomar acción. Y el videoclip es un videoclip que grabamos en Vitoria. Y fue una colaboración con Pull&Bear y con We Are Iris Audiovisual, que es una productora de ahí, y yo de verdad que me siento súper agradecido con el vestuario, que es una cosa que de verdad comento muy poco y me parece muy interesante, porque en este videoclip quería hacer algo que realmente tuviese acceso a la ropa de todo el mundo, porque cuando hacemos videoclips, claro, que tú lo sabrás, es como, sí, no, yo que me diseñen algo exclusivo para mí. y aquí era en plan, no, quiero algo que el público y que la gente joven también pueda adquirirlo si le gusta esa prenda. Totalmente. Entonces, esta colaboración con Pull fue muy, muy interesante y estoy súper agradecido también de todo el apoyo. Las localizaciones, como podéis ver, pues son súper bonitas. ¡Qué maravilla! Y se le ocurraron mucho en Vitoria, así que les mando un besazo a todo el equipo. ¡Qué guay! Nos queda muy poco tiempo, Raquel. ¿Alguna cosa para hacer? Bueno, para despedir, que has sacado una canción que se llama La Cuca, sí, que forma parte de un álbum que se llama Animalario Urbano, Land de Rock, que es de poesía infantil. Sí, son poemas infantiles con reggaetón que han sido producidos por The Tietz, que es un dúo de aquí, de Mataró, que me encantan, me alucinan. Y os aconsejo mucho que escuchéis La Cuca y que se los pongáis a los más pequeños, porque hay dos cosas muy buenas en este álbum, que es que para mí quita esta cosa de que siempre el reggaetón tiene que estar hablando de sexo, o sea, está enseñando, claro, es una canción que realmente habla de una pusa y literalmente habla de una pusa y es un temazo, y está mal que yo lo diga, pero es un temazo, así que animo a que todo el mundo escuche Animalario Urbano, porque igual que La Cuca hay muchos más temas, son súper educativos y es una colaboración con Les Escoles Bressols, por donar suport al català. Ay, qué bien, genial, qué guay. Doncs aquest tema, que el ballarem aquesta nit de Rebella, ay, y todo, sí, lo que queda de estiu. Son temas como muy así para disfrutarlos, ahora que podemos salir un poquito por la noche. Agradecer también. Gracias por invitarme a Sense Control. Ay, gracias a ti, Rato. Gracias por la visita. Tú, Raquel, no marxis. No marxo. Que ara vindrà d'aquí una estoneta Paula Calvo per parlar també d'animals i de la Rebella de Sant Joan.